Vamos ahora a este contacto telefónico con el señor Carlos Jara. Él es presidente de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este para hablar acerca del nuevo puente con Brasil que va a estar potenciando el turismo de compras según los empresarios. Muy buenos días, ¿cómo le va, señor Carlos? Muy buenos días, Uni, y saludo a la audiencia de Canal Pro. Bien, para hablar acerca de... Bueno, ¿cómo va a potenciar el comercio en Ciudad del Este este nuevo puente que se pretende construir? Bueno, estuve justamente en el día de la palada inicial y estuve justamente del lado paraguayo y es una zona espléndida. Creo que el lugar que eligieron es fantástico y si hacemos buenas obras de infraestructura, no solamente el puente, buenas obras de infraestructura, se hace una buena planificación de la zona, ya sea para shoppings, ya sea para barrios nuevos, pero que se haga una planificación. Sería muy importante para dinamizar no solamente el turismo de compra, sino que hacer del Paraguay más atractivo para que la gente quede 1, 2 o 3 días en Paraguay y no venga solamente a comprar un día, 4 o 5 horas y regresar ya sea a la Argentina o a Brasil. O sea, desde el punto de vista estratégico, como una obra de envergadura y de conectividad, es importantísimo lo que están haciendo. Yo creo que va, como dije, dinamizar la economía en forma importante, muy importante. Aparte de descongestionar el puente de la Amistad, que ya cumplió su ciclo y está totalmente ultrapasado en cuanto a la cantidad de autos. O sea, el hecho que tengamos otra alternativa de salida y de entrada con el Brasil va a mejorar muchísimo la rapidez con que la gente se mueva dentro del entorno de las tres fronteras. Excelente. Bueno, realmente reflejaría un progreso importante en Ciudad del Este, la construcción de este nuevo puente con Brasil. Sin dudas, se reactivaría no solo el comercio, sino el turismo también. Bueno, el puente actual en Ciudad del Este está como colapsado, ¿no? Absolutamente colapsado. Esta obra lo deberíamos haber hecho hace 20 años atrás, para no tener todos los problemas que estamos teniendo ahora. Ahuyentamos a los turistas, le hacemos difícil entrar al Paraguay, se tarda demasiado. Así es que me parece fantástico este segundo puente, ya que este puente actual está realmente colapsado. Desde la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este, ¿se han reunido ya con las autoridades encargadas, digamos, de la construcción de este puente? ¿Le han planteado lo que ustedes piensan también como Cámara de Empresarios? Bueno, justamente estamos solicitando una audiencia con el director general de Itaipú, el doctor José Alberto Alderete. Y yo creo que la otra semana o cuando disponga, seguramente nos vamos a reunir con él para intercambiar ideas respecto a cuál es la idea que está teniendo el gobierno respecto a esta zona, que repito, si lo planeamos bien, hacemos buenos accesos, área de estacionamiento, planteamos bien un desarrollo urbanístico por la zona, sería fantástico. No solamente hacer el puente y un camino angosto, que al final va a ser la misma cosa que lo otro. Sería como reinventar Ciudad del Este, señor. Hay que reinventar todo en Paraguay. No pero, digamos, aprovechando la construcción de este puente en esta zona del país. Por supuesto, tenemos que ser creativos, darle facilidad a la gente, crear infraestructuras modernas, avenidas amplias. Y bueno, y solo después la iniciativa privada con esa obra tan importante se va a repotenciar, por así decirlo, a que vengan capitales privados que inviertan en la zona, porque la base y la infraestructura está bien. Bueno, señor Carlos Jara, le agradezco muchísimo por este contacto telefónico y seguiremos hablando con relación a este tema y otros seguramente. Muchísimas gracias. Me alegro que ustedes se ocupen de esto, porque es importante que el Paraguay ofrezca atractivos, ofrezca infraestructuras importantes, porque eso va a hacer que la gente venga al Paraguay y esté más tiempo en el Paraguay, y no solamente 3 o 4 horas en medio de un lío bastante importante en cuanto a tráfico, demoras, etcétera. Así que muchísimas gracias a ustedes. A usted, hasta luego.